Soy el sacerdote Aarón Cohen Tapiero, sacerdote diocesano de la diócesis de Maracay del estado Aragua. Se preguntarán por qué cargo este sombrero ahorita en la mano. Soy venezolano y le rindo homenaje a mi patria Venezuela. No solamente el distintivo del venezolano es el liqui-liqui, sino también usar un sombrero, su pantalón bullín y unas botas de vaquero como la cargo ahorita. De manera que, como venezolano, le rindo homenaje a mi patria Venezuela. En la antigüedad, los sacerdotes también usaban un sombrero de color negro. Hoy día, el Papa, de vez en cuando, para su descanso, usa un sombrero de color púrpura. Si se dan cuenta, cargo aquí en mi cabeza un gorrito que se le conoce en el judaísmo como kipá. En la Iglesia Católica se le conoce como solideo, que usan todos los obispos, cardenales y el Papa. Los obispos y cardenales usan el solideo de color púrpura, rojo, mientras que el Papa lo usa de color blanco. ¿Por qué lo cargo yo? Yo he fundado una comunidad hebreo-católica con el carisma hebraico, pero antiguamente el clero, los sacerdotes, usaban también un solideo de color negro. Se dejó de usar, pero nunca fue prohibido. De manera que un sacerdote hoy día en la Iglesia Católica puede usar normalmente el gorrito o el solideo de color negro, que está reservado para los sacerdotes católicos.